Buenas noches, mi nombre es Aureli. Les presento un cordial saludo de paz y gracias a Cristo Jesús en nombre de la familia de San Clemente. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar el 21 domingo del tiempo ordinario, al prepararnos para el encuentro con los sagrados misterios de nuestra fe católica. Les pedimos por favor de silenciar sus aparatos electrónicos. Le damos la bienvenida a todos los que nos visitan y esperemos se sienten como en casa aquí en nuestra comunidad. La intención para nuestra celebración es por las almas del purgatorio, el alma de Justo Reynoso, Juan Guzmán y Padre Rafael Marcos. Reunimos para escuchar la palabra de Dios y celebrar la Eucaristía juntos. Nos colocamos de pie y con vos rogamos la bienvenida con un saludo cordial y fuertes a las otras personas. Vos sos la canción, ¿quién es ese? Ya ustedes lo seremos cuando salgamos del mundo, es lo que seremos.
ciudades del cielo, va a ser parte del reino de Dios. Son puentes de silencio, vamos a darles de honor y respeto a nuestro amigo, amado padre Rafael Bartos. Vamos a reconocer nuestra necesidad del perdón, de la reconciliación, de la amistad con Dios. Y vamos todos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Todos unidos, gloria a Dios en el cielo. En la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todos los deseos. Te lo pedimos por Jesucristo, el Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentar, vamos a hacer la palabra de Dios. Lectura del libro de los Proverbios. La sabiduría se ha edificado una casa, ha preparado un banquete, ha mezclado el vino, he puesto a la mesa. Hay hierros estrellados para que, desde los puntos que dominan la ciudad, anuncien esto. Si algún es sencillo, que vengan acá. Y a los faltos del juicio les dice: vengan a comer de mi pan y beber del vino que he preparado. Dejen su ignorancia y vivirán. Avance por el camino de la prudencia. Palabra de Dios. Los ricos en
Expresan sus sentimientos con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con todo el corazón las alabanzas al Señor. Den continuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Y la claridad está
en la sabiduría. La sabiduría. ¿Quién no quiere ser sabio? ¿Quién no quiere ser rico? ¿Quién no quiere tener salud siempre y no estar nunca enfermo? Y la primera lectura nos pone nosotros en eso, lo que es la personificación. Personificación. Y la sabiduría de Dios es una sabiduría personificada. ¿Qué significa eso? De que Dios es sabio, de que Él solamente es verdad, de que Él es la verdad única, y de que Él es la verdad verdadera. Para ponerlo en ese tono. Y lo podemos entender como es. Por eso, cuando Jesucristo viene a la tierra y Él dice: soy el Hijo de Dios, soy el Mesías, soy el Salvador, soy el Liberador, Él lo dice, porque ya en Él está esa sabiduría personificada. Lo que el Padre es, el Hijo es. Y lo que el Padre quiere demostrar, el Hijo lo demuestra con su propia vida, con su propia palabra, con sus milagros, con su muerte, con su resurrección. Esa es la sabiduría de Dios. Que nosotros entendemos, nuestra fe católica, nosotros entendemos. Aún los que no son ni católicos ni cristianos y que no tienen religión podrían entender algo más. Pero no lo quieren entender. No lo quieren, quieren ser sordos a la verdad de Dios. Y quieren ser sordos a la verdad de Jesucristo. Hay mucha gente en este mundo sordos a la verdad y sordos a la palabra del Señor. Sordos. No quieren saber nada. Y miren lo que se pierde. Se pierde la sabiduría de Dios. Se pierde la presencia de Dios. Se pierde la misericordia de Dios. Se pierde, lo más lindo, la paciencia de Dios. Y lo más lindo que Dios tiene es ser paciente. Paciente. Ustedes se vayan con tantos hijos y tan locos y tan pecadores como somos nosotros. ¿Se imaginan eso? Tenemos un Dios paciente, inteligente, absoluto, inmenso, grande, todopoderoso. Ese es el Dios que tenemos. Amén. ¿Por qué no creer en Dios? ¿Por qué no creer en Dios? ¿Por qué no creer en Jesucristo? I mean, that question is so simple. Why so many do not believe in Christ Jesus? Why so many don't want to understand that there is a life after this life, that there is a life after this life? That when they die not for themselves, they die for Christ, because He died first for them. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no quieren entender que este Cristo es verdadero? Que esta fe es verdadero. Que este Dios es verdadero. Y que este Señor Jesucristo murió por aquellos que no quieren todavía entender, ni abrir los oídos, ni abrir su mente, ni sus corazones. A la verdad de lo que ellos son y lo que pueden ser. Que después de que mueran, entonces, si no creen, lo que dice Jesucristo aquí en este evangelio lo explica el Señor. Muy bien explicado, Señor. Y ahí quiero llegar. Para que entiendan el regalo del Señor. ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué se da a nosotros? ¿Por qué se entregó a nosotros? ¿Por qué está en favor con nosotros? Si nosotros no somos nada. Simples pecadores que pecamos y pecamos y pecamos y caemos y caemos y caemos y seguimos cayendo. Y siempre que caemos, creemos que Él nos perdone. Siempre miramos a Él para que nos perdone. Es lo único que creemos: el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Hoy, este Evangelio, texto número 4, para los que no han venido a la misa, les doy un regalito. Ya son 4 semanas
que hemos estado viviendo, leyendo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que es un discurso complejo de lo que significa la Eucaristía, lo que significa la última Eucaristía de Cristo en esta tierra. Él hizo una y fue la última, por eso se llama la última cena del Señor. Y la última cena del Señor, pues, es esto, lo que ustedes y yo celebramos. Todos los días en la Iglesia Católica se celebra la Eucaristía, todos los días. Ustedes solamente vienen el sábado, otros vienen el domingo, otros vienen todos los días. Y aquí en este momento veo gente que viene todos los días a la misa, todos los días a la misa, todos los días a la Santa Misa. Significa que para esos que vienen todos los días a la misa es supremamente importante. La aman, la desean. Y es lindísimo. Amar la Eucaristía, amar la misa, desearla, recibirla, es un regalo y es gratis. ¿Ustedes se imaginan que yo le diga a usted la comunión y le diga el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, deben $100 para el cuerpo, $100 para la sangre? Yo sería rico. Yo le diría a todos que vinieran aquí a la Eucaristía. Yo les pediría a todos que vinieran aquí a la mía. Porque tendría ahí un container y usted, y yo lo doy comunión y usted me pone $100. ¿Te imaginas eso? I'll be the richest in Plan City. I'll be the happiest and the richest and the wealthiest in Plan City. ¿Te imaginas? ¿Qué te imaginas? Anyway, desculpad. La Eucaristía. Hoy el Señor repite palabras que los judíos no entendieron. No quisieron entender. ¿Cómo es este Jesucristo? Mire, ahí, esa foto que tenemos ahí, la estamos viendo por 4 semanas. Es la multiplicación de los panes. Cuando Jesús multiplica los panes, Él le da a la gente, se sacia, come y sobra. De 5 panes y 2 peces. Y ese es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y de ahí viene este discurso tan lindo de San Juan. Y hoy el Señor expone lo que Él es, quién Él es, que Él es humano. Y como humano, Él se nos entrega. Lo lindo de Cristo es que como humano, Él se nos entrega. Y como Dios, Él se nos da. Como humano, se nos entrega. Y como Dios, se nos da. Y eso se da en la Eucaristía. Los que reciben comunión, la palabra de tres que reciben comunión. Levanten la mano que reciben comunión por primera vez. ¡Ah! ¡El mundo de ahí! Hoy ustedes reciben comunión. Solamente le damos el cuerpo. No estamos dando la sangre. Pero hoy, cuando reciben el cuerpo, también reciben la sangre. Porque ¿a quién reciben? A Jesucristo. Y el Señor no va a decir a ustedes, ay, el Señor es solamente cuerpo, no sangre. No. Tenemos que entender que Él es. Y recuerden, el que toma el cuerpo y le da la sangre, vive en mí. Y yo vivo en Él. Y tendrá vida eterna. So, hoy, cuando se recibió a Jesucristo por primera vez en la primera comunión, hoy se les promete el regalo de la vida eterna. So, after today, guys, don't worry. After the first communion, don't worry about life. What about Christ? Don't worry about life. What about Christ? And how to receive Christ again and again and again and again and again. That's the gift. And today is free. So when you receive Christ body, blood, soul, and divinity. Cuando recibe a Cristo por primera vez, eso es lo que recibe. Recibe el cuerpo, la sangre, ¿qué más? Eso lo decimos en la oración. Aquellos que no te pueden recibir en el cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¡Ya se ha olvidado! Cuando recibimos a Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Eso es
Eso significa todo Cristo en cuerpo, en sangre, en alma, en divinidad. Es decir, lo reciben humanamente y divinamente. Por eso es una comunión linda. Bella. Bella. La semana pasada les dije a ustedes, no me lleguen tarde a la misa. No me lleguen tarde a la misa. La semana pasada les dije a ustedes, creo que tres veces eso. Bueno, ustedes ven, yo no tuve que con ustedes la semana pasada, la tuve para acá. Pero la misa del domingo a las 9 de la hora, repetí dos veces, tres veces. No lleguen tarde a la iglesia. Si usted tiene una cita con el médico, puede ir al médico, llegan media hora antes. Si tiene una cita con inmigración, llegan una hora antes. Si tiene cita con la novia, llegan dos horas antes. No me lleguen tarde a la misa. Y no se vayan después de la comunión. Eso ya a los americanos les digo lo mismo. A los americanos les digo lo mismo. En inglés o en español. En inglés o en español. En inglés es el sistema. Don't be late. Don't be late. Don't be late to come to mass. Don't be late. We try. Mass is at 6. Come before. Come before. Come before. Don't be late. And don't leave after communion. Don't leave after communion. No se vayan después de la comunión. Because mass is the whole thing, right from the beginning to the end. You were born and you're gonna die. Because your life is when you were born until you die. That's your time. And you do not take the time for Jesus. Because if you take, you don't take the time. Si el Señor está en tiempo para misa, si está bien, usted está en tiempo para Jesucristo. Take the time, take your time. It's your time for Him. Es el tiempo suyo, pero para él. Recuerden, se lo repito, cuando tiene una cita con el novio o la novia, llegan ¿cuántas horas? Dos horas más temprano. Lo repito otra vez, porque es la verdad. Bueno, después de que se casan, ya es otra historia. Después de que se casan, ya no le importa llegar tarde. No le importa. Pero recuerden, tiempo para Jesucristo es tiempo sagrado. Time for Jesus is a sacred time. It's a holy time. Sacred time. And it's for Jesus. Even if the mass is one and a half, I mean today, it's going to be 1.5. Actually, today I'm going to keep it for 2 hours here. Hoy la misa va a ser por 2 horas. ¿Por qué? Porque tenemos todo de rojo. Bien, toda esta gente de rojo pertenece al Espíritu Santo hoy. Porque hoy va a bajar el Espíritu Santo y lo vamos a unir con el aceite, óleo santo, la crisma, y le vamos a dar la confirmación a 23 miembros de esta comunidad que hoy reciben un aplauso de confirmación. Vamos entonces, recuerden, se lo repito otra vez. Ese tiempo es de Jesucristo, ya no es suyo. Una vez usted entra por las puertas, el tiempo es de Jesucristo, ya no es suyo. El suyo se acaba cuando pasa por la puerta. Once you pass through that door, it's not your time, it's Jesus' time. It's Jesus' time, it's not your time. So, this is His time. Es el tiempo de Jesucristo. ¿Okay? Y hoy va a ser por 2 horas. Hoy él va a estar feliz. Y me va a decir a mí, eso Padre Pedro está siendo muy bonito. Hoy estoy agradecido contigo. Y yo le digo, sí Señor, yo también. A ver, Cati, vamos a presentar a los confirmados. Cati. Venga, presentemos. Cati ha trabajado con estos. Los hermanos nuestros por todo ese tiempo. Los catequistas han trabajado con ellos por todo ese tiempo y los han preparado. So, Cati va a hacer esta presentación para que le dé la bienvenida a ellos. Padre Pedro, le presento a los candidatos para la confirmación.
Ellos se han preparado y están listos para no tan solo recibir la plenitud de la iniciación cristiana en el sacramento de la confirmación, pero están dispuestos a recibir el Espíritu Santo de Dios, para que los derrita, los moldee, los llene y los use. Estos candidatos han sido instruidos y están acompañados por su padrino, y quienes están listos para asumir este compromiso. Es mi privilegio presentarles a nuestros candidatos. Candidatos, los invito a que se pongan de pie. Como son tantos, entonces nosotros los dos vamos a llamar por nombre, por eso colocamos todos los nombres allá, ya están todos sus nombres, pero no tenemos sus candidatos, y vamos a recibirlos. Candidatos, yo afirmo su deseo de completar el sacramento de iniciación cristiana. Y hoy reconozco que han sido preparados y les vamos a dar a todos esos candidatos que ya los aprobamos para que reciban el sacramento de la confirmación y los aprobamos con un aplauso de bienvenida al sacramento. Mis queridos candidatos, para conocer el bautismo es la puerta para todos los sacramentos de iniciación. Antes de acercarse al sacramento de la confirmación, se les pide que renueven la promesa que hicieron en el bautismo. Cuando rechazaron a Satanás y sus obras y prometieron a servir fielmente a Jesucristo y a su Santa Iglesia. Por eso, a todos, junto con ellos, junto con ustedes, todos van a responder sí, renuncio. Ahora les pregunto, ¿renuncian al pecado para vivir la libertad de ser los hijos de Dios? ¿Renuncian a las seducciones de la iniquidad para que el mal no los esclavice? ¿Renuncian a Satanás, que es el padre y el creador de todo pecado? Ahora, profesen su fe, la fe de la Iglesia, la fe que hoy vamos a repetir todos diciendo sí, cree. Ahora, ¿creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y su Señor, que nació en María Santísima, que fue crucificado, que murió, que fue sepultado, que resucitó entre los muertos y que hoy está sentado a la derecha de Dios Padre? ¿Creen en Jesús? Sí, creo. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados? ¿Creen en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Digan con ellos, todos juntos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Queridos candidatos para confirmación, hoy ustedes confirman su fe, su iniciación cristiana. Algunos van a completar hoy esa iniciación, otros van a seguir en el proceso para llegar un día a completarla cuando ustedes reciban el último sacramento, aquellos que van a recibir el sacramento de la primera comunión más tarde. Por ende, ahora que Dios Todopoderoso los llame y ante todo el Señor Todopoderoso los bendiga y los fortalezca. Amén. Vamos a llamarlos a ellos. Ya saben cómo van a venir. Y se van a colocar en sus puestos. Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Por el agua del Espíritu Santo libraste a sus hijos e hijas tuyas del pecado y les diste nueva vida. Envía sobre ellos tu Santo Espíritu para que sea su ayuda y su guía. Concedes el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de fortaleza, el Espíritu de ciencia y de piedad. Colmaos del Espíritu Santo en temor, el temor de Dios, y de santa reverencia a la presencia de Dios. Que el Señor hoy te dé su Santo Espíritu para que sus candidatos sean bendecidos, fortalecidos, guiados por la luz del Espíritu y ante todo por la luz de la verdad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Especialmente por
las almas de Justo Reynoso, Juan Guzmán y Padre Rafael Marcos. Por quien se ofrece esta Eucaristía, oremos al Señor. Señor, gracias por la Eucaristía. Por los diáconos de la diócesis, especialmente por los tres diáconos por los que estamos rezando esta semana. Diácono William de Vives, Diácono Ted Farmador, Diácono Mark Garfani. Por ellos oremos al Señor. Señor, gracias. Digamos todos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentar, damos una misa, ofertorio y colecta. Yeah.
verdad, Señor, fuente de toda santidad. No debemos que ser santifiques estos dones con la misión de tu Espíritu, para que se conviertan a nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser tomada su pasión, voluntariamente aceptada, él mismo tomó pan, dio la acción de gracias, lo bendijo, lo partió, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, aumenta nuestra fe y concedernos la paz. Del mismo, acabado de ser tomado el cáliz, dado de gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y beber todos de él, porque esta es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, aumenta nuestra fe y concedemos. Es el misterio de la fe. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu sagrada presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Recuerda, Señor, a tu Santa Iglesia Católica, hoy extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gregorio, el obispo emérito Roberto, y con todos los pastores de la Iglesia que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a todos nuestros hermanos difuntos que se dieron en la esperanza de la resurrección en esta noche, por los feligreses difuntos de la parroquia, por Juan Guzmán y por Justo Reynoso, y por el Padre Rafael. Y de todos que han muerto en tu misericordia, admítanos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y vamos siempre libre de pecado.
protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro hermano y salvador Jesucristo. Todos, Dios el Rey, el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, os dejo mi paz, os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme. Enormemente, un saludo, un beso, un abrazo de paz.
pequeñitos. En el bautismo, a los papás y a los amigos se les entrega una vela que se enciende y se les entrega a ellos, no al niño. Por eso hoy, por ejemplo, cuando tenía la quinceañera hoy, le dije a la quinceañera, usted no sabe qué pasó en el bautismo. Por eso hoy usted misma recibe esta vela de su mamá, de su papá o de sus padrinos, para recordar que usted un día recibió esa luz del bautismo. Y usted como quinceañera, ustedes hoy como confirmandos, se les entrega esa luz, reciban esa luz. Esa luz de Cristo, que viene del siglo pascual. Y al recibirla, reciben el don del Espíritu, reciben esa luz para que sea luz para otros, para que otros puedan ver la luz de Cristo ante ustedes. Y así puedan verdaderamente caminar como hijos de la luz. So, creo que se despierta con mis manos, con esas velas. Esta la luz de Cristo, yo la haré brillar. Cuando yo diga, yo la haré brillar, se la sube, para que confirme que usted va a hacer eso. Esta la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta la luz de Cristo, yo la haré brillar. Y me fascinaba la voz de nuestro amigo Juan María, que ya está con nosotros. Entonces, yo voy a sentar. Ah, no. Niños, ven acá. Bueno, niños, ven acá. Va. Ustedes van a ser los jueces. Yo voy a hacer un de peso, ¿ok? Juan Gabriel. Y toda esa línea va a representar a todos los amigo querido, a Vicente Fernández. Primero Juan Gabriel. Yo la digo una vez, pues ya la repito. Esta la luz de Cristo. Gracias por estar aquí con nosotros y ante todo gracias.
gracias por su generosidad a la comunidad. Ustedes saben la vida de él, cómo vivió, cómo fue, con qué clase salió. Te cuento, vas a festejar todo eso. Lo único que vamos a hacer es darle a él un agradecimiento por todo lo que hizo por Cristo, por la Iglesia y por nosotros en la comunidad. Dale un aplauso para ti. Que bautizamos en este lugar. Y a los católicos que sean bautizados.
De 13 a 18 son jóvenes. De 18 a 30 son jóvenes adultos. De 30 en adelante ya son viejos. Bueno, ya somos. Que Dios nos bendiga a nuestros jóvenes. Que el Señor brille su santo rostro sobre ellos, les conceda paz, alegría, seguridad en sus vidas. Sus metas serán seguras, sus sueños serán realidad, sus caminos serán más fáciles y su vida de fe se hace entregada a Cristo Jesús. Que Cristo viva con ellos, que Cristo se una a ellos, que Cristo vaya con ellos y que Cristo lo bendiga ahora. En el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creo voy a agradecer a los pastores que hoy que se los sacramentos de primera comunión y cómo hacer una pascua. Unidos a Cristo por el sacramento de la Eucaristía, suplicamos solemnemente, Señor, tu santa misericordia para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar con Él en su compañía en el cielo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con la bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre con ustedes. Podemos ir en paz. Y a todos una linda noche de lo que venga.
ありがとうございます。Ang mga nalama, hindi ko lang. Ang mga nalama, hindi ko lang.
Thank you.